Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El saludo grande para todos. Estamos arrancando un nuevo programa de Pasión del Interior. Pantalla de BTV, producción de Tenfield, para compartir todo lo que sucedió. Entre sábado y domingo arrancaron a jugarse las semifinales de la Copa Nacional de Selecciones. Hubo fútbol en Paysandú y también en la ciudad de Tarariras. Marcos Vitete, ¿cómo anda? Buenas noches. Pantense, ¿cómo va? Un abrazo para todos. Pegó primero a Paysandú como local. Le ganó a Río Negro 3-1. Va a la revancha el próximo domingo en el Liebitz. Veremos, está la llave abierta, me parece aún, y mucho más abierta la otra, porque fue empate sin goles en Tarariras entre Colonia y Canelones del Este, y el próximo domingo se define quién va a clasificar para la final en Pando. Son dos llaves muy parejas, a pesar de la diferencia que por ahí sacó Paysandú jugando de local. En este programa vamos a repasar lo mejor de cada uno de los dos partidos y vamos a contarte novedades de las cuatro selecciones pensando en el partido o en los partidos que se vienen el próximo domingo. Pero como es habitual, arrancamos el programa regalando. Tenemos por ahí la hermosa camiseta de la selección de Bella Unión, que tiene nuevo dueño. Sí, porque hubo mucha gente que se anotó por esta linda camiseta de Bella Unión, de la selección de Artigas Interior, con videíto incluido, participó. Hermoso, el tuit de Cachila, que ganó la camiseta. Dice, la camiseta de La Roja la quiero, la mejor hinchada. Una vez más quedó demostrado. La banda allí de la selección de Bella Unión. Preciosa realmente la camiseta y muy lindo y muy original el tuit que confeccionó el amigo Cachila. Aparte, en el arranque del torneo, en aquellos buenos partidos de Bella Unión, la hinchada estaba en buen número, alentando con los fuegos artificiales. La verdad que le daba mucho color a cada partido. Nuestro compañero Pablo Naranja seguramente a primera hora de mañana se estará comunicando con el ganador, o por ahí se enteró si está en sintonía a esta hora de la noche. Pero arrancamos a compartir imágenes, viendo fútbol, de lo que sucedió el sábado por la noche en Paysandú, en el Parque Artigas. El local recibió a Río Negro, semifinal de ida. Es el quinto enfrentamiento de ambos en el torneo. Se conocen muy bien. Recién veíamos a Cabillón, al técnico de Paysandú, y la primera oportunidad para Río Negro. Jugada invalidada por mano de Vázquez, para observarla un par de veces. Sí, la pelota vino desde la izquierda. Es un envío largo al área. El arquero que no sale, duda, se vio en la repetición. Y ahí le cobran la mano al goleador del equipo, Fray Ventino. Dudosa, realmente. Sí, lo cierto es que el juez no duda en cobrar la mano del atacante. Hay novedades en torno a Ezequiel Vázquez. Sí, porque se desgarró y no va a estar para la revancha. Baja más que sensible en Río Negro. Luego de esta oportunidad para el equipo de Río Negro va a llegar el gol de Paysandú. Picos, una buena jugada ofensiva de Andrada para Rossi, el rebote. Y le queda a Picos, que no perdona. Ni hablar que no es de los encargados de convertir goles para la selección sanducera, pero lo agarró boyando en la entrada del área y no perdona. Buena media vuelta, noción de dónde estaba ubicado. El arquero miró, palo de adentro y Paysandú pegaba primero. Se gritó muchísimo este gol de la selección blanca. Intentaba reaccionar Río Negro, el envío a la derecha, le pega a Cano y por arriba, luego de la asistencia de Villalba. Arriba de 4.000 personas en el Parque Artigas de Paysandú. Una buena incidencia esta por derecha, por encima del travesaño, que estaba Cerrilla, el técnico de la selección visitante. Paysandú iba a tener la posibilidad por derecha de Rossi para Duarte, este para Zabaño, que levanta el centro, se fue cerrando y luego se levantaba el banderín por parte del asistente. Un partido entretenido, hubo muchos goles. Yo pienso que es una diferencia importante, aunque el descuento, el gol de Río Negro le da cierta incertidumbre al partido. Ni que hablar que la ausencia de Vázquez, el goleador, es una baja muy importante en Río Negro pensando en la revancha, pero va a llevar mucha gente al Liebitz y, apoyado por su público, intentará dar vuelta a la historia. No le será fácil a Río Negro cambiar este trámite. Otra más para Paysandú, el centro de Andrada. Y hay una buena intervención de Renato González. Sí, porque lo anticipaban casi. Sin embargo, se quedó con la pelota, bien parado en el arco. Otra más para el local, que crecía en el partido. De Duarte para Rossi. De Rossi para Zabaño, la definición, y lo ahogan justito. Se queda tomando la cabeza el hombre sanducero. Una vez más, Zabaño en área rival.
tiene esa virtud de proyectarse siempre y de llegar a hacer daño del otro lado. En Paysandú no está para la revancha, Cuelo llegó a 5 amarillas. Y en Río Negro, además de la lesión de Vázquez, que se desgarró, no estará el capitán Cano por 5 amarillas. Faltan el capitán y el goleador en Río Negro para la revancha. ¿Qué le parece? Aquí se pide penal para Río Negro. Se queda reclamando falta de Leite sobre Luis Villalba. No me pareció. Y ahora sí, se termina cobrando la pena máxima. Leites, otra vez protagonista, en esta oportunidad la falta sobre Amarillo. Sí, le venían reclamando mucho al árbitro, venía conversada la cosa. Y marca ahora penal. El envío y acá. Muy dudosa. Dudosa la incidencia, ¿no? Sí, sí. Están los árbitros ya para las revanchas. Y aquí el gol de Ezequiel Vázquez, uno más en el torneo. Bien ejecutado el penal. Y el tanto del 9. Llegó a 11 goles. Vázquez, 10 por el formulario, 11 en la realidad. No perdonó, cruzó el remate al palo derecho del arquero. No es fácil pararse para tirar un penal contra el gran arquero Sanducero, que tiene esa especialidad, pero adivinó y no llegó. Como es costumbre, mucho público en el Parque Artigas. Nos vamos al segundo tiempo. Y Duarte con la oportunidad para Paysandú. Otra chance buena. Bien peinada la pelota en el primer palo y faltó poco para otro tanto en el partido. Ahí va a llegar el segundo tanto para Paysandú. El centro de Rossi. Y Duarte, el gol para el dueño de casa. ¡Qué definición! Iba envenenada esa pelota. Anclado el arquero. Y el 2-1 en el partido. Aquí Andrioli. Con la oportunidad. Se iba con todo Paysandú. Quería asegurarse la victoria y seguir sumando goles. El centro había sido de Ángelo. Va abajo Renato para impedir el pase. Otra más para la selección sanducera. Andrioli. Siempre Andrioli, inquietando dentro del área. Y Montes de Oca. Justito, ¿no? La manda el córner. Y aquí, por dos. Le iba a tener Río Negro, primero Almirón y luego Cano. Sí, había tapado bien el arquero en la primera porque fue una jugada rápida. Jugaron en corto, en el tiro de esquina. Luego de este centro que no era fácil, rechaza el arquero. Carambola dentro del área, no la terminaban de sacar nunca el remate. Y se fue lejos la pelota. Esta no era fácil para el arquero, la primera. Y después vino este remate. Fabián Araújo fue el árbitro de este partido. Ya estaba en cancha Sopi. Un recambio interesante que tiene la selección de Río Negro. Y aquí tuvo su primera oportunidad. Sí, llegó bien de habilidoso al área rival y el remate pasó cerca del palo derecho. Seguía insistiendo el equipo visitante en busca de anotar. Buen enganche acá y el remate. Río Negro no baja los brazos, quería la igualdad. El centro de Rosano y no puede conectar Amarillo. Otra chance más por derecha ahora, el cabezazo y faltó el otro. Era el tanto del empate. Aquí se queda reclamando penal. Se pide falta sobre Guillermo Andrada. Sí, para mí lo llegó a tocar y el árbitro no dijo nada. Aquí está el enganche.
Y ya en la hora iba a llegar el gol de Paysandú, el 3-1. Zabaño, el centro de Rossi. El arquero que da rebote que no puede contener. Y Zabaño conecta con la red. Ni que hablar que este gol es clave, porque otra cosa era un 2-1. Pero un 3-1 ya es diferente. Fue un gol muy festejado, se nota, porque puede ser clave pensando en quién pasa a la final el próximo domingo en el Liebitz. Nadie lo cubrió a Zabaño, nadie lo fue a marcar y termina definiendo para el 3-1. Saca dos goles de ventaja. Paysandú pensando en la revancha. Lo bueno, por el lado de Río Negro, es que pudo marcar de visitante, ¿no? Sí, el puesto del arquero es así, ¿no? Digo porque Renato González es flor de arquero y acá se equivoca, la pierde y llega el tanto. Primero se define por puntos las llaves de semifinales, luego por goles y luego pesan los goles de visitantes anotados. Remate de Almirón que contiene el arquero Giosa. Sí, adivinó al palo, se quedó bien con la pelota. Buen remate, iba con ubicación, le faltó potencia y el arquero. Pitaba Araújo el final del partido, la victoria de Paysandú en el Parque Artigas frente a Río Negro por 3-1. Era fundamental este ganar acá. Bueno, está, nos metieron un gol que nos va a complicar un poco, pero por suerte sacamos un resultado positivo para nosotros y bueno, vamos con todo para allá. Un rival que lo conoce ni mucho. Sí, sí. Ellos nos conocen a nosotros y nosotros lo conocemos a ellos también. Por eso es que estuvo así, el partido se dio así. Mucha pierna fuerte en la mitad de la cancha y bueno, llegaron los goles nosotros que erramos, pero por fin hoy se le abrió el arco. ¿Cuál es la virtud de este Paysandú? Un terrible grupo humano que formamos con los gurises, una juventud bárbara y unas ganas bárbaras de levantarla más linda. Bueno, ahora se viene la revancha, prepararlo tiene una semana. Sí, sí, ahora a corregir errores y prepararnos al 100% para el fin de semana que viene para ir allá con todo también. De sazón y me imagino de tristeza con Miguel por este resultado adverso de 3-1. ¿No fue justo, Miguel? Y bueno, no sé si fue para un 3-1, ¿verdad? Por ahí ellos hicieron mérito también para ganar. Nosotros también trabajamos para eso, pero hubo situaciones fortuitas ahí que llevaron a que se hicieran goles de una manera que por ahí capaz se podían haber evitado. Pero bueno, ahora ya está el resultado, 3-1. Tenemos que revertirlo de alguna manera y el equipo va a sacar fuerza donde sea y tratar de tener el juego para revertirlo de esa manera, ¿verdad? Como decían los compañeros, esto es un capítulo que todavía sigue abierto porque este gol de visitante fue muy importante, ¿no? Te puede permitir que ganando 2-0 puedas clasificar a la final, ¿no? Sí, no, va a ser muy... Es importante ese gol, no defiende, de alguna manera nos defiende el resultado, pero... Nosotros era otra el sentido nuestro, pero bueno, el fútbol tiene eso, la sorpresa, tiene esa incertidumbre y esa sorpresa que pasan en un momento que vos no esperás y llegan las situaciones, ¿verdad? Ahí estaba la palabra de los protagonistas. La revancha de esta llave va el próximo domingo en Fray Bentos. Río Negro recibe a Paysandú 21:30. Sí, es el partido de segunda hora del domingo, 21:30 va el encuentro, 19:15 arranca el de primera hora, llave abierta pero sensible a bajas tiene Río Negro, lo dicho, le falta el goleador, le falta el capitán, intentará dar vuelta a la historia, un partidazo el que se viene allá en Fray Bentos. ¿Cómo venimos, Vitete, bien? Venimos impecable, a la vuelta nos vamos a Tarariras. Muy bien, pausa, ya volvemos. Tramo final de Pasión del Interior en la pantalla de BTV, producción de Tenfield. Nos vamos a la ciudad de Tarariras. Estuve por ahí el domingo, Vitete, un abrazo grande para toda la gente de Colonia que nos recibió de muy buena manera. Turn estaba chocho con la matera que se llevó muy de aquí, bien. Del programa. La querían todos los compañeros. La querían todos los compañeros y ya Naranja se comprometió que va a hacer llegar una. ¿Para cada uno? A cada integrante del plantel. Que esperen tranquilos. Muy bien, vamos a ver lo que pasó entre la selección de Colonia y Canelones del Este. Semifinal de ida también, Luis López, el hombre de Soriano, fue el árbitro del partido. El amanecer del juego,
La infracción sobre Brian Ferreira. 0-0. La verdad que esperaba goles en este partido, pero se dio otro encuentro, al menos el encuentro que yo esperaba no se vio. Muy entrecortado el partido. Torrecilla que intentaba. Y el disparo que se iba por arriba del horizontal, el intento del 8. Sí, le dio de media distancia y la pelota por arriba del travesaño. Torrecilla otra vez protagonista, que arrancó jugando como volante por derecha. Aquí se pide penal sobre el 8 de Canelones. No pasó nada, estaba cerca el árbitro del partido. Canelones del Este siempre aprovechando las virtudes que tiene, la velocidad, sobre todo por afuera. De esa forma intentaba llegarle a Colonia. No jugó Facundo Rodríguez, el goleador del equipo, y tampoco el capitán Tolosa. Al parecer vuelven los dos para el domingo. Chance para Agustín Bombi, que fue de lo mejor de la cancha. Estaba de espaldas al arco y saca el taco. Llegó a 5 amarillas Zabaleta. No estará para la revancha en Canelones del Este. Sigue afuera Joaquín Martínez, lesionado. Y está habilitado Guimarán, que se perdió la ida por 5 amonestaciones. Embolsaba Martín Tejera. Y aquí se va a dar un hecho muy particular entre Bombi y Tejera. Primero la infracción del atacante y luego van a quedar cara a cara. Y Tejera se termina cayendo hacia atrás. Sí, para mí premio a la actuación del arquero, que está bien, quiso que el árbitro compre, ¿no? Cuando quedaron cara a cara, se tiró como diciendo a ver si compra y lo echa a Bombi, o el asistente denuncia. Sí, porque inclusive hay un movimiento raro de Bombi con la cabeza, pero de ninguna manera lo impacta al capitán de Canelones. Sí, el enojo de Martín fue por esto. Cuando va a buscar Bombi por arriba. Se levanta y le va a recriminar. Quedan cara a cara. Y van a ver cómo el arquero exagera y se deja caer. No solo es buen arquero Martín, sino que es buen actor. Tremendo, buen estudiante, completo. Algún premio Florencio para Tejera. El intento de Pérez. De pierna derecha. Y termina embolsando el número 1. Sí, bien Martín, dando siempre seguridad. Se soltaba por izquierda Teixeira. Le da cómo viene. Se tomaba la cabeza el volante. Fue clara esta chance para el equipo auriverde. Buena opción de remate luego de que no pudo despejar la defensa. Cómo venía. Sorprendió a Tur. Buen recurso, ¿eh? Extrañó a Guimarán, Canelones. Sí, ¿no? La potencia. Y estaba Hospitalech. Sí, señor. Nos vamos al segundo tiempo. En el amanecer es esta. De Ferreira. El pase es... antes esta, de Colonia. El centro de Ortiz y el cabezazo de Pérez. Colonia siempre tiene ese recurso, ¿no? No lo tiene Facundo Rodríguez arriba. Pero estaba Bombi, estaba Simón. Siempre mandan pelotas al área. Ahora sí... la primera del segundo tiempo, el pase de Teixeira, habilitado Ferreira. Y achica bien el arco Pablo Turn, que luego queda sentido. Muy bien, porque fue una jugada muy rápida, tuvo que estar atento Pablo, reacción buena para achicar ante la definición. Después chocaron, no se pudo frenar el delantero por la velocidad que traía. Ahí estaba Ravel, el técnico de Colonia, jugó con un estado gripal. Brian Ferreira. Aquí la chance de Simón Pau al centro de Álvarez. Y la oportunidad para el hombre que lució el brazalete por el lado de Colonia. Sí, el desborde por la derecha. Acá hay un error porque no despejan, sino que hay un intento de pararla, ¿no? Y Pau estaba al acecho. Aquí vamos a ver una polémica. Se queda reclamando mano de Zabaleta. Un penal que no sanciona Luis López. Estaba pegado López a la jugada, ¿no? Estaba a 2 metros de la incidencia. Para verla de nuevo. La tenía de frente a la jugada al árbitro del partido. Ahí está. Acá está una vez más. Ese movimiento raro con el brazo, ¿no? Sí. Siga, siga, dijo el árbitro del encuentro. Colonia que intentaba. La chance ahora. De Álvarez. El que despeja es Zabaleta. Reiteramos, vuelven Facundo Rodríguez y Tolosa, al parecer en Colonia. Dos figuras muy importantes que no han estado en la ida. ¿Volverán los goles de Facundo? Se preguntan los colonienses.
Agustín Bombi muy exigido, el cabezazo desviado. Y aquí otra vez, Zabaleta protagonista de una mano. Quedan reclamando, mejor dicho, un penal del lateral por derecha. Ahí está. Se protestó mucho. Sí, es la sensación que aquí acierta el árbitro Luis López. Sí, no pasa nada. Es más polémica la otra. Sí, señor. El final del partido. No hubo goles en Tarariras. Empataron 0-0 Colonia y Canelones del Este. Los partidos son así. Hay que lucharlo. No pudimos convertir, pero bueno. También es bueno mantener el cero de local. Así que ahora, trabajar en la semana e ir con todo a clasificar allá. ¿Se sintió la falta de Facundo Rodríguez hoy? Sí, ni que hablar. La de Tolosa también. Acá, cada jugador que falta se siente. Somos un plantel corto y bueno, pero los muchachos que lo suplantaron lo hicieron de la mejor forma, así que se mantuvo el cero, que es importante. No, se sigue manteniendo el invicto, 396 minutos sin que te conviertan, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, una tarea del equipo sin duda, que hoy casi no me llevan al arco y la verdad que la defensa estuvo muy firme. Y bueno, una pena, lo mismo que nos pasó con Tacuarembó, pero al revés, esto hubiese estado bueno hacer un gol, pero bueno, ya en... Va a ser un partido de 90 minutos a muerte en Pando, pero bien, contento con no haber, haber seguido con el invicto y no haber perdido. Primer tiempo mejores ustedes, segundo tiempo mejor Colonia, emparejó. Sí, tal cual. Creo que ahí nos metimos para atrás, propio de la localía, que ellos tenían la obligación. Pero bueno, creo que salió un partido muy trabado, como se esperaba. Y bueno, vamos a ver allá en Pando con más espacio, con la cancha más grande, qué pasa. Muy bien, ahí estaban también hablando el jugador de Colonia y también de Canelones del Este, luego de lo que fue el empate 0-0, la revancha va a ir el domingo en el Estadio Departamental de Pando. Sí, dijimos que la otra llave está abierta, está mucho más, porque no hubo goles en Tarariras y será muy pareja la historia en Pando el próximo domingo. Canelones del Este, que busca el hecho histórico de jugar una final, porque nunca en su historia pudo disputar una final de estas características. Voy a cambiar algo que dije hace de semanas. Ahora, después del programa, le voy a decir quiénes van a jugar la final. Muy bien. Después del programa. Por interno. Y por favor, no lo divulgue. Lo publicamos en las redes sociales entonces. No, no, no. Aquí están los partidos del fin de semana que se verán en vivo a través de la pantalla de BTV. Primero, el cuadro. Canelones del Este, Colonia por un lado. Por el otro, Río Negro, Paysandú. Una de las llaves 0-0, la otra fue victoria de Paysandú por 3-1. Estamos a nada de que se jueguen las finales. El 13 de abril será el último partido de la Copa Nacional de Selecciones. El domingo en vivo por BTV, Canelones del Este, Colonia. 19:15 arranca el fútbol. José de los Santos de Salto, arbitra. Y 21:30 en el Parque Liebix de Frei Ventos, Río Negro. Va a estar recibiendo a Paysandú. Con Guillermo Arismendi de Durazno como árbitro central. Quiero cumplir con su 17, con las semifinales, partidos de ida. Tacuarembó le ganó en el Campeones Olímpicos en Florida. Florida 1-0 y fue empate en el Parque Artigas, en el partido que se jugó a primera hora del encuentro de mayores. Paysandú y Salto igualaron 2-2. Este fin de semana van las revanchas para ver quiénes van a ser los finalistas en su 17. Muy bien, Vitete, no tenemos más tiempo, ¿eh? Bueno, muy bien. Ojalá que sean lindos partidos el próximo domingo y estaremos la próxima semana. Lo pincho un poco. ¿Quién juega a la final? Después del programa se lo... Muy bien, nos tenemos que ir. El reencuentro será el domingo con el fútbol de la Copa Nacional de Selecciones y en 7 días volvemos con Pasión del Interior. Buena semana para todos. Chau.